Hola. Hoy vamos a hablar sobre VIVOT, un recurso pedagógico para que niños y niñas de primer y segundo nivel de transición comiencen a familiarizarse con el lenguaje de la programación y el pensamiento computacional. La programación es una habilidad fundamental para los niños que están insertos en la sociedad del conocimiento y la información. Promueve el pensamiento lógico y además les permite detectar problemas y analizar soluciones. Por eso, es importante que nuestros niños y niñas desarrollen habilidades para la adquisición del lenguaje digital a temprana edad. ¡Hola, VIVOT! VIVOT es una abeja robot que los niños deberán programar para que se desplace. Esto les permitirá tener diversas experiencias de aprendizaje. Al hacer que VIVOT se desplace, los niños estarán desarrollando las habilidades lógico-matemáticas, trabajarán la comprensión espacial, la intuición, las habilidades del lenguaje, la exploración del entorno natural, la comprensión del entorno sociocultural y mucho más. ¿Cómo funciona VIVOT? Este es VIVOT, el robot. Como pueden ver, gracias a su diseño, los niños podrán manejarla con facilidad y seguridad. La programación de los movimientos se realiza pulsando los botones que la abeja tiene en su espalda. Es una programación muy sencilla. Podemos dejar que los niños experimenten libremente. VIVOT puede mover su eje en 90 grados sin desplazarse. Puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Puede ir a la izquierda y a la derecha y puede detenerse. La planificación es muy importante cuando se genera una experiencia de aprendizaje con VIVOT. La forma recomendada para trabajar con VIVOT es en grupos pequeños, de máximo 8 integrantes, de manera de favorecer el aprendizaje colectivo y la participación de todos los integrantes. La experiencia de aprendizaje de VIVOT se complementa con los tapetes. Nuestra abeja viene acompañada de dos tapetes sobre los cuales se puede desplazar, además de algunas tarjetas que complementan el aprendizaje. Por ejemplo, este tapete cuenta con 24 casilleros. Le podemos decir a los niños que programen a VIVOT para que se desplace hacia el color amarillo. De esta manera, estaremos desarrollando una serie de aprendizajes de manera simultánea. En este tapete del campo se pueden planificar actividades que promuevan el aprendizaje del entorno natural. Se pueden crear distintos tapetes dependiendo del aprendizaje que se esté desarrollando. Esta es una experiencia que resulta más enriquecedora cuando se comparte con otros educadores. Los invitamos a unirse al Club VIVOT. ¡Súmate a este desafío! Tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Damos comienzo al conversatorio Pensamiento Computacional y Programación en Primera Infancia, la experiencia de VIVOT. Esta es una iniciativa desarrollada por Subsecretaría de Educación Parvularia en colaboración con Fundación País Digital. El programa Club VIVOT comenzó a desarrollarse a finales del 2018 y se implementó formalmente durante el 2019. En un piloto con algunos establecimientos públicos de diferentes partes de Chile. Hoy ya tenemos presencia en 7 regiones del país. Estamos en Arica, en Atacama, en Coquimbo, en la región metropolitana, en la región del Biobío, en la Araucanía y también en los ríos. Sí. Y formamos una comunidad que suma ya cerca de 1.000 educadoras y de 500 establecimientos de Chile. Durante esta jornada, queremos contarles sobre un estudio que realizamos para evaluar el trabajo realizado durante el piloto en los años 2018-2019 y las acciones que desarrollamos durante el 2020 para mejorar el programa. A continuación, invitaremos a los expertos que nos acompañan hoy para que comenten respecto a lo planteado
Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, también tendremos una ronda de preguntas. Nos acompañan hoy Anita Díaz, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Eyal Chepkis, del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Jocelyn Simmons, experta en pensamiento computacional de la Universidad de Chile, y Catalina Araya, de la Fundación País Digital. A continuación, los dejo con Catalina Araya. Ella es la directora de Área de Educación de la Fundación País Digital, que es la fundación ejecutora del programa. Hola Catalina, buenos días y bienvenida. Te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre el estudio realizado. Hola Manuela, muchas gracias por esta invitación y gracias a todos los expertos que hoy día nos acompañan en la presentación de este estudio y los comentarios que vamos a recibir acerca de la implementación del programa Club Pivot. Listo. Bueno, como bien anunciaba Manuela en el inicio, lo que vamos a presentar ahora son los resultados de una medición que hicimos a partir de la experiencia que tuvimos el año 2019 en la implementación de Club Pivot. Si bien los resultados que ustedes van a escuchar ahora corresponden a un escenario prepandemia, entonces hay muchas cosas que, Manuela, en el inicio, en un escenario pandemia se fueron solucionando a medida que el programa iba en marcha y responden también aspectos muy interesantes que seguramente Jocelyn va a poder profundizar mucho más, que tienen que ver también con el trabajo de pensamiento computacional de manera unplugged. Y es algo que este tipo de iniciativas permite también desarrollar. Bueno, les quiero contar un poco acerca de Pivot, partiendo por Pivot. Ahí sí, se me fue la presentación. Bueno, como bien decía Manuela, Pivot es una iniciativa conjunta entre la Subsecretaría de Educación Parvularia y es ejecutado por Fundación País Digital y se enmarca dentro del Plan Nacional de Calidad de la Educación Parvularia y también es parte del Plan Nacional de Lenguajes Digitales impulsado por el Ministerio de Educación a través del Centro de Innovación. Bueno, Pivot es un programa que busca fomentar la innovación en las prácticas pedagógicas desde edades tempranas, principalmente con foco en los niveles NT1 y NT2, pre-kinder y kinder, para hacer más cotidiano el lenguaje también, y fomenta el pensamiento computacional a través de la programación de una abeja robot, que es la que pueden ver como que tiene el niño en sus manos. A través del trabajo con Pivot se pueden desarrollar habilidades ligadas al pensamiento computacional, como por ejemplo la resolución de problemas, el pensamiento lógico secuencial, la abstracción, programación por supuesto, pero también aspectos relacionados con el trabajo numérico y de alfabetización de los estudiantes de los niveles de transición. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros medimos en esta... en este estudio? Nosotros medimos los facilitadores y obstaculizadores del programa Pivot, con miras a aportar a la política pública, ¿cierto? Desde una perspectiva de entregar una hoja de ruta y aprender lo que funcionó y lo que no. Y eso también queremos ser muy transparentes en esa entrega. Bueno, Pivot evaluamos finalmente tres grandes dimensiones, una dimensión macropedagógica, una dimensión mesopedagógica y una dimensión micropedagógica. Les voy a contar brevemente a qué hacen referencia estas tres dimensiones y solo contarles que básicamente nos vamos a enfocar en la presentación de los resultados de este estudio solamente por honor al tiempo. Pero si es que necesitan conocerlo más en profundidad, lo pueden solicitar al correo electrónico fundacion@paisdigital.org y se los podemos hacer llegar a todos aquellos que estén interesados. Bueno, como les contaba entonces, el foco va a estar en los resultados de estas tres dimensiones, pero es importante contarles también que este fue un estudio que se realizó a una muestra de las educadoras, no fue al total de las educadoras que participaron del 2019, y se utilizaron técnicas de análisis de entrevistas a través de un análisis narrativo y de discurso. También se puede profundizar, por supuesto, si es que están interesadas e interesados en el estudio. Bueno. Como les contaba, la presentación de los resultados apunta a estas tres dimensiones que nosotros pudimos ver y que si bien son
las pudimos analizar aparte, tienen un hilo conductor que es muy interesante también al momento de abordar un proyecto desde la implementación de un proyecto social educacional como Vivo. La dimensión macropedagógica hace referencia a aquellos resultados que tienen que ver con lo que llega a la educadora. Es algo externo, como una dimensión más bien institucional, ¿ya? En este caso tenía que ver con toda la entrega de la capacitación a la educadora, ¿cierto? Nosotros le ponemos aquí como formación docente, pero tiene que ver con aquel diseño que nosotros hicimos y que entregamos a la educadora. La dimensión mesopedagógica es aquella dimensión que sirve de puente, por así decirlo, entre la dimensión macropedagógica y la dimensión micropedagógica, y que tiene que ver con la práctica docente propiamente tal, ¿cierto? Tiene que ver en el cómo se integra finalmente la capacitación que ya recibí con la dimensión micropedagógica y aquellos elementos que, si bien quizás no estaban planificados, pero son parte de la cultura escolar, inciden en la implementación de este proyecto. Y finalmente la dimensión micropedagógica, que para mí es quizás la que tiene más riqueza para la implementación del proyecto, que tiene que ver con lo que ocurre en la sala de clase. Tiene que ver con la cultura propia de la educadora, con su visión del mundo, con su quehacer, con cómo ella entrega los contenidos, tiene que ver con su proceso de innovación y con su proceso de desarrollo de habilidades del siglo XXI propiamente tal. Entonces, es como el resumen finalmente de la articulación de las otras dos dimensiones y lo que ocurre finalmente en la sala de clase. Esta fue la estructura que nosotros utilizamos para entregar la información. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos con Vivot? Voy a ir haciendo también el paralelo con lo que se fue cambiando en el 2020 en estado de pandemia y mundo digital. Bueno, organizamos la información con entrega de obstaculizadores y facilitadores, ¿cierto? A ver, en la dimensión macropedagógica, bueno, el gran facilitador y que las educadoras valoran muchísimo, casi que se repetía constantemente, es la instancia de capacitación. No solo como entrega de herramientas y de conocimientos, sino como una instancia de compartir, de conocerse, de poder interactuar y de poder colaborar. Todas las capacitaciones han sido estructuradas por territorio. Entonces, educadoras que se habían escuchado, que existía, qué sé yo, se veían y podían finalmente estar juntas. Y fue una instancia, más allá de la entrega de conocimiento, de interacción, que fue muy valorada. Estoy partiendo al revés, con los facilitadores primero. Bueno, finalmente también, un aspecto valorado fue la entrega de los materiales. Vivot está junto con el programa, finalmente se entrega un kit que incluye el robot, que es la abeja robot, pero también incluye un kit de materiales que son dos tapetes por donde Vivot se moviliza y que es la ruta que hace la abejita programable por los estudiantes. Y también un manual pedagógico donde se ordenan los objetivos de aprendizaje con las bases curriculares de educación parvularia con Vivot. Y bueno, también tenemos esa entrega, fue muy, muy valorada, la valoraron realmente como un recurso pedagógico, entretenido, lúdico y que se podía adecuar también a las planificaciones de los niveles de transición, ¿ya? Como obstaculizadores de esta dimensión macropedagógica, ellas y ellos, son poquitos educadores que participaron de esta intervención, es que faltaba más capacitación, más que quizás como instancia de conocimiento, porque realmente Vivot es bastante, es fácil utilizarla, era estas instancias de estar juntas, de interactuar, entonces pedían que fuesen más instancias de capacitación, yo creo que eso es algo transversal que en general todos pedimos, que haya más instancias de formación. Y también, por supuesto, de temas más prácticos, que tienen que ver con la entrega, ¿cierto? No todas las educadoras pudieron ir a la capacitación y pudieron recibir su kit en el instante. Y eso, de alguna u otra forma, perjudica también la apropiación del recurso, el sentirse parte, el entenderlo mucho más. Entonces, fueron consideraciones que nosotros hemos estado contemplando para la implementación en los futuros años.
Ahora, para contarles de esta dimensión mesopedagógica, es muy interesante porque, como les contaba, esta es la dimensión que une a la dimensión macro, que es la entrega que nosotros hacemos de formación con la micro, que es lo que pasa en la sala de clase. Esta dimensión mesopedagógica hace referencia con la cultura escolar, desde mi opinión, y tiene que ver con aquellos aspectos que facilitan la implementación. Un aspecto clave fue que otros profesionales del establecimiento podían también colaborar con los distintos desafíos que hay en la sala de clase. Por ejemplo, la integración y la inclusión del personal paradocente en el desarrollo del programa fue clave también. O también la integración de tanto psicólogos como psicopedagogos que podían atender a estudiantes con dificultades de aprendizaje o necesidades especiales, poder también trabajar con ellos, con grupos más pequeños, fue un factor que desde la cultura escolar fue muy valorado para la implementación del proyecto. También todas las educadoras que hacían parte de este proyecto fueron invitadas a ser parte de una comunidad online. Esta comunidad online lo que hace es poder reunir a las educadoras y poderse dar entre ellas mismas retroalimentación de la utilización del recurso. Es decir, oye, esto me está funcionando, esto no, yo lo solucioné así, yo no, necesito apoyo en esto, ¿cómo lo soluciono? Tenían esta instancia a la mano de poder ir retroalimentando finalmente toda su experiencia que iban teniendo con Vivot, sobre todo al inicio de las clases, al inicio de la llegada de Vivot a las salas de clase. Bueno, otro aspecto muy valorado fue la adaptabilidad de Vivot al currículum de educación parvularia, y se reconocía realmente como una herramienta que era transversal para trabajar en el aula. Eso es súper interesante porque te permitía atender a todos los objetivos de aprendizaje. Y como obstaculizadores, ¿cierto? Las educadoras requerían también más apoyo desde la comunidad online, ¿cierto? Más apoyo técnico. Este es un espacio que se da como muy autónomo, entonces realmente se espera como que sean ellas mismas que vayan alimentando la retroalimentación que se da en estos espacios. Sin embargo, esperaban más retroalimentación, y eso es algo interesante también para ir acompañando estos procesos de innovación pedagógica, no solo con Vivot, sino que general, el acompañamiento aparece como factor clave. Y bueno, también aparece la cantidad de recursos por sala de clase, y lo que hemos ido solucionando también es que muchos establecimientos reciben más de un recurso. Nosotros, el programa está contemplado para que se entregue una abejita por cada sala de clase, sin embargo, hay establecimientos que tienen 2, 3 o 4 en inversión, y cada uno recibe su propia abejita. Entonces, lo que hemos estado impulsando es que se puedan organizar de tal forma que compartan las educadoras las abejas que tienen en los establecimientos. Eso permite también trabajar en grupos más pequeños, con varias abejitas a la vez. Pero también durante el 2020 entregamos a todas las educadoras programas de trabajo que complementaban el uso propiamente tal de la abeja. Es decir, trabajos que apuntaban al mismo objetivo pedagógico, pero con uso, por ejemplo, de material concreto u otros elementos que pudiesen como apuntar al trabajo del mismo objetivo de aprendizaje, pero desde distintas aristas y con grupos de trabajo más pequeñitos. Si les interesa conocer eso, también los invito a que revisen www.clubvivot.cl, donde están todas las guías de aprendizaje y planificaciones que hemos trabajado con las educadoras. Muchas de ellas, de esas guías, vienen de ellas mismas, han sido probadas en sus salas de clase. Entonces también es muy interesante ver cómo existe esta retroalimentación que viene con mucha pertinencia territorial, porque nacen desde entender el territorio en el que tú estás y desde ahí propones tu actividad. Bueno, y están también disponibles para que las puedan conocer y descargar si es que les interesa. Y entrando a la dimensión micropedagógica, ya estoy en el tiempo, solo contarles que es muy interesante porque realmente este es un programa que
es reconocido como un facilitador al proceso de enseñanza-aprendizaje que fomenta la innovación en educación. Realmente las educadoras cuando están con sus abejitas dicen, yo estoy innovando, y eso las empodera desde otro escenario, ¿cierto? Y realmente ellas dicen, estoy desarrollando no solo el currículum que tengo que trabajar, sino que también otras habilidades, que son las habilidades del siglo XXI, y ellas las reconocen como tal. Y ese reconocimiento es clave también en el proceso de fomentar el pensamiento computacional a través de la utilización de Vivo, ¿cierto? O sea, en el fondo reconozco que estoy desarrollando habilidades que me van a ayudar también a asumir otros desafíos. Y eso ha sido bastante clave y como un indicador de éxito también del programa. Y bueno, y finalmente también existen como obstaculizadores algunos casos que tienen que ver con frustración y desinterés en continuar con la intervención pedagógica, principalmente en grupos numerosos, ¿cierto? Cuando la sala de clases es muy grande, ahí surgen otros desafíos y de repente existen frustraciones que también hemos estado atendiendo, ¿cierto? En nuestras comunidades online con las educadoras, y ellas mismas se han ido retroalimentando respecto a lo que funciona o no cuando ocurren estos espacios de frustración. Bueno, y finalmente, ya terminando la presentación, contarles también que, y como les adelanté, durante el 2020 hemos avanzado también en entregar herramientas de pensamiento computacional y desarrollo AMPLAT del pensamiento computacional a las educadoras. También pueden revisar en la página web vivot.cl el material que existe disponible para trabajar con familias y con materiales que están al alcance de todos. Es una muy buena forma también de ir posicionando este tema, que es clave para nuestro país. Yo sé que Jocelyn va a profundizar mucho más en eso, pero podemos no solamente con una abeja robot trabajar este tema, sino que también con materiales que todos tenemos en nuestras casas. Así es que con esto les quiero dar las gracias por haberme escuchado. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para presentarles a quien va a comentar este estudio. Nos acompaña la jefa de políticas educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Anita Díaz. Anita, ahí está Anita en pantalla. Te dejo para que puedas comentar lo que fueron los resultados de esta evaluación y también el programa propiamente tal, Club Vivot, que impulsa la Subsecretaría de Educación Parvularia. Muchas gracias, Catalina. Gracias por la invitación a comentar estos resultados, a la invitación para conformar este panel, y que desde distintas instituciones, desde distintos puntos de vista, podamos generar esta conversación, esta reflexión y discusión que pueda siempre alimentar, ¿verdad? Nuevas acciones, nuevas iniciativas que tengan que ver con desarrollar más y mejores oportunidades de aprendizaje y de desarrollo de los niños desde sus primeros años y a lo largo de su trayectoria educativa. Partiendo primero por comentar algunos de los resultados, creo que es esencial tener siempre un proceso de monitoreo, de documentación, cuando se desarrollan iniciativas de este tipo, ¿verdad? El 2018, cuando la subsecretaría comenzó con el trabajo de revisar curricularmente y distintas metodologías y distintos recursos que apoyaran el desarrollo de experiencias de aprendizaje vinculadas con el pensamiento computacional, vimos que efectivamente Vivot tenía evidencia de implementación en distintos países, en distintas ciudades. Acá en Chile se había implementado también ya en algunas escuelas, siempre a niveles de transición. Entonces decidimos dar el paso y avanzar junto con la Dirección de Educación Pública para llegar a distintos niveles de transición de los servicios locales de educación pública con esta propuesta. Y ahí comenzamos, ¿verdad?, la alianza con la Fundación País Digital y comenzó este proceso de monitoreo que ya no nos parece que fue hace tanto tiempo y tener los resultados ahora para poder comentar.
Me quedé con algunos puntos de los tres niveles que comentaste, resultados, Catalina. Primero que todo, voy a partir desde lo micropedagógico, que sabemos que la evidencia indica que en el fondo la calidad de la educación parvularia se juega en la interacción, en la mediación que los adultos logran desarrollar y desplegar para las experiencias de los niños y niñas. Y en este sentido ver que efectivamente las educadoras, los técnicos, los educadores que han participado del proyecto visualizan en este recurso un facilitador para las experiencias de aprendizaje que ellos puedan desplegar en aula. Es una orientación, ¿verdad?, que nos va dejando la implementación ya 3 años de Vivot. 2019, ¿verdad?, 2020, que con sus bemoles se logró desarrollar igualmente ciertas actividades con los niños y niñas, y ahora el 2021 vamos a continuar. Al visualizar un elemento como facilitador para el despliegue de mi práctica pedagógica, sin lugar a duda hay un retorno efectivo que tiene la calidad de la experiencia que se está desplegando. Si bien hay elementos de práctica, elementos de creencia que pueden distar mucho, toda vez que un educador concibe que algún elemento efectivamente le es un facilitador, probablemente su desplante en el desarrollo de esa experiencia de aprendizaje y en esa mediación con los niños y niñas lo va a llevar a él mucho más confiado y mucho más pleno para mediar de mejor manera esa experiencia y ese aprendizaje. Entonces desde ahí ya vemos una ganancia y vemos el valor que ha tenido esta herramienta, este recurso, en esa unidad de análisis más pequeña, o sea, si nos vamos a las pautas conductuales más específicas, y que sabemos por la evidencia hoy en día, educación parvular y educación inicial, que son los mayores detonantes de procesos de calidad. Si nos vamos un poco más al nivel meso, cuando los equipos manifiestan que efectivamente es un recurso que es transversal al currículum, es transversal a los distintos objetivos de aprendizaje, se ve claramente que nosotros decimos, cuando hay algún elemento, hay algún ambiente o hay algún recurso que tiene esta característica de ser transversal, probablemente es porque es muy lúdico e invita a los niños a ocuparse en el uso de ese ambiente, de ese recurso, de una manera placentera, con significado, que respeta tiempos, por lo tanto atiende una diversidad, que potencia mucho a los niños y niñas, es decir, que los desafía, pero a la vez les da confort ese desafío. Cuando un recurso, un ambiente, concentra las diferentes características que son relativas a los principios de la educación parvularia, juego, potenciación, significado, unidad, es probablemente porque en el fondo puede y tiene todo el potencial de tributar a distintos objetivos de aprendizaje de manera transversal. Cuando un niño está pleno en una experiencia, se está potenciando sin lugar a duda el desarrollo de su lenguaje, su autonomía, el pensamiento lógico, elementos de exploración también, de convivencia, y con esto corroboramos en el fondo que el recurso y cómo la Fundación ha llevado este recurso a las educadoras y a los equipos de aula, cómo lo ha presentado, cómo ha hecho la transferencia entre la innovación y la práctica y las necesidades de la práctica, es porque está teniendo el sentido que pensamos inicialmente. Y eso es muy gratificante, poder ver que efectivamente cómo se pensó el recurso es cómo está llegando a los espacios. Y finalmente, no voy a comentar todo porque podría replicar todo el tiempo de Catalina, en el nivel macro, respecto a los procesos de formación continua y de capacitación, claro, creemos que es esencial que exista un momento para
poder conocer las nuevas potencialidades de un recurso como este, vincular elementos de la práctica con habilidades del siglo XXI y tener así un nuevo horizonte de experiencias que se desarrollan en aula. Estamos conscientes de que procesos de formación continua en esta línea de lenguajes digitales, de pensamiento computacional desde edades tempranas, estamos en un nivel bien incipiente, pero estamos comenzando y queremos dejar esto instalado, más allá de que no esté explícito en el currículum. Creemos, y como se ha visto en los resultados en los otros dos niveles, creemos que sin lugar a duda un recurso cuando es funcional y respeta los principios pedagógicos de la educación parvularia, va a tributar sin lugar a duda a distintos objetivos de aprendizaje. Aunque el pensamiento computacional no esté explícito así en nuestro currículum, sí vemos ya hay antecedentes en el fondo que dan cuenta de que podemos dar este paso, y por lo mismo capacitaciones en esta línea deberían permanecer. Y me atrevería a decir, no solamente desde los niveles de transición, sino que también desde niveles previos, que pueden ser perfectamente los niveles medios de educación parvularia. Eso como comentario general y también como para no extenderme mucho más en el tiempo. Confirmar en el fondo que para la subsecretaría es esencial trabajar con este tipo de iniciativas, porque la innovación finalmente refleja la innovación se va a leer desde cada contexto. Y si bien planteamos la experiencia del Club Vivo como un recurso que pudiera echar a correr la bolita de innovación, cómo se despliegan las prácticas vinculadas al recurso Vivo, cómo se despliegan las prácticas colaborativas a través del Club Vivo o a través de trabajo interinstitucional, como ya mencionaban en los resultados, con los equipos del PIE, con asistentes de la educación, con distintos actores de la comunidad educativa. Eso, si antes no se hacía, ya es estar también innovando en nuevas prácticas institucionales, prácticas pedagógicas, en prácticas con las familias, con los niños y niñas, y eso nos llena de orgullo que, en el fondo, un recurso, poner a disposición un recurso, puede echar a correr la bolita de innovación en las prácticas en general, no necesariamente pensar en la tecnología, en lo digital, sino como ante una necesidad, identificar una necesidad, dar un paso para generar prácticas nuevas que, por supuesto, puedan estar tributando a un mejor ambiente de trabajo docente, trabajo de las educadoras, de todos los equipos de aula, y que finalmente retornen en más y mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los niños y niñas, y por supuesto siempre velando por su bienestar. Como último punto, solamente destacar el desarrollo de iniciativas de este tipo desde primera infancia. Siempre me gusta decirlo, es poner en proyección, poner en horizonte lo que esperamos finalmente como de la sociedad del mañana. Sabemos que podemos hacer mucho con educación terciaria, secundaria, también primaria, ¿verdad? Pero desde los primeros niveles de educación, es decir, educación parvularia, que comprende desde el niño que nace hasta los 6 años, poner granitos de este tipo de iniciativas que se proyectan hacia las habilidades del siglo XXI. Nos ponemos a listar las habilidades del siglo XXI y pensamos en etapas y ciclos de desarrollo de niños de 3, 4 años, uno podría decir, no, imposible, es imposible. Pero si miramos las habilidades fundacionales de las habilidades del siglo XXI, vamos a ver que sin lugar a duda podemos partir mucho antes. Y al partir mucho antes, nos hacemos mucho más llano el camino entre todos. Si miramos a la trayectoria de los niños y niñas como no momentos de su vida estancos, no es educación parvularia que termina y luego pasa a educación básica, sino que es como una trayectoria de oportunidades y que por supuesto va a detonar en ciudadanos y ciudadanas con habilidades y oportunidades de una mayor participación. Quería comentarles un poco, tomándome los resultados de Catalina y un poco desde el punto de vista de la subsecretaría con esta iniciativa.
Ahora voy a presentar al siguiente panelista, que es Eyal Chetkis, coordinador del Plan Nacional de Lenguajes Digitales de acá del Ministerio de Educación. Eyal. Muchas gracias, Anita. Les agradezco también la invitación a participar de este panel y partir quizás por algunos de los últimos comentarios también que dijo Anita y que tienen relación con por qué enseñar y por qué trabajar con el pensamiento computacional. Puede parecer un poco loco trabajarlo desde etapas tan tempranas o de repente darle tanto énfasis, pero esto tiene que ver con que hoy día en el mundo en el que vivimos, donde tenemos acceso a tanto incentivo y tanto estímulo, hoy día muchas veces nos paramos desde el punto de vista o desde la posición del usuario y no de quien crea. Y es un aspecto fundamental que tenemos que trabajar para poder cuestionarnos también el mundo en el que vivimos y ser agentes activos de cambio para poder mejorarlo. Cuando trabajamos y hablamos del pensamiento computacional, muchas veces lo relacionamos con interactuar directamente con un computador o estar directamente programando, pero es mucho más que eso. Si nos vamos un poquito a la historia, podemos ver que esto tiene una rama que parte desde Piaget, con el constructivismo, luego con Popper, que es el creador de este lenguaje que era Logo, que quizás muchos de ustedes lo conocieron, que era cuando quizás con los Atari jugábamos con las tortuguitas y teníamos que moverlos para ir consiguiendo distintos objetivos, pero trabajando sobre todo en la posibilidad de ir creando, ir consiguiendo objetivos en base a lo que nosotros podíamos trabajar y ir viendo los resultados de lo que nosotros creamos. Y desde ese punto de vista, el trabajo que se ha empezado a realizar a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia junto a Fundación País Digital es tremendamente valioso. El poder quizás abstraerse un poco de lo que es la pantalla, pero trabajar con un dispositivo que es concreto, con actividades que muchas veces son, que se le llaman unplugged o desconectadas, que no necesariamente implican conexión a internet o estar frente a un computador, y en donde no solamente se desarrollan estas habilidades que ya no son habilidades del futuro, son habilidades del presente que tenemos que trabajar, pero también cómo dentro del marco de los objetivos de aprendizaje que se han definido, podemos ir cumpliéndolas o podemos utilizar estas nuevas metodologías de aprendizaje o de enseñanza de una manera distinta. Muchas veces es muy cercana también a nuestros niños y niñas y que muchas veces también los compromete más dentro de la tarea. Actividades que mencionaban antes, como la secuenciación, aprender a contar, la colaboración que se tiene que dar para ir consiguiendo algún objetivo. Hablábamos que este dispositivo, el Vivot, es una suerte de carrito con forma de abeja, en donde se va transportando dependiendo los comandos o las instrucciones que yo le vaya dando. Para que eso ocurra y trabajemos en equipo, tiene que haber un intercambio, tiene que haber un desarrollo del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de pensamiento computacional, tiene que ver con creación, tiene que ver con colaboración, si es que queremos realmente conseguir objetivos más grandes en donde trabajemos con nuestros pares, y tiene que ver también con la posibilidad de justamente imaginarse alguna solución, imaginarse algún problema y poder llegar en términos de la creatividad. Sin duda, y lo que presentaba el estudio, es que este es un desafío grande. Las formaciones que se pueden hacer, el acompañamiento que se puede hacer a los y las docentes que están a cargo de esto, es sumamente importante, sobre todo cuando a veces son temas nuevos y que a veces cuesta perderle el miedo. A veces uno está acostumbrado a llevar las cosas como siempre se han llevado por años, pero también, y lo que presenta el estudio es que hay una apertura muy, muy grande para poder aprender estos temas y realmente llevarlos a la realidad. Sin duda, estas comunidades de aprendizaje que también se generan son, en cierta forma, apoyos para ir creciendo. Estamos también en una época donde las tecnologías de la información nos permiten
justamente colaborar, compartir ideas, reciclar muchos trabajos y también ir adaptando lo que nos sirve y descartando lo que no. Y en ese sentido las comunidades de aprendizaje, los apoyos que puedan ir surgiendo son sumamente valiosos. Así que principalmente felicitar esta iniciativa, probablemente en los próximos años iremos viendo más de esto, como decía Anita, esto se puede expandir, no siempre hay que trabajar frente a un computador, no siempre incluso hay que trabajar con una VBOT, se puede trabajar también con otras actividades que son totalmente desconectadas, sin directamente tecnología, porque lo que importa es desarrollar justamente el pensamiento. Sin más, presentar ahora y darle el pase a Jocelyn Simón. Ella es académica del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y especialista en pensamiento computacional y cómo se desarrolla desde la educación. Hola, hola. Bueno, quería seguir el tema para no repetir un poco lo que, como se llama, ya dijo Eyal y Anita, que son que en realidad desarrollar el pensamiento computacional, como decían, es algo que hay que empezar temprano y también no es algo que vamos a hacer en una sola dinámica o una sola actividad, sino que va a ser una cosa que vamos a ir profundizando a medida que van avanzando los chicos también con su desarrollo a medida que van avanzando en su colegio, ¿ya? Ahora, con respecto a la actividad concreta esta del VBOT, igual me gustaría destacar que un aparato como este permite introducir de forma lúdica el tema de los números que muchas veces causa ansiedad en los niños pequeños y esa ansiedad inicial después se traduce en que a futuro son los niños que dicen que yo no sirvo para las matemáticas, yo no me las puedo, o que no entienden por qué uno quiere que resuelvan ciertos tipos de ecuaciones, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene un aparato como el VBOT es que justamente te da una aplicación concreta de que en realidad, mira, los números sirven para, por ejemplo, entender cuántos pasos hacia adelante tiene que ir este robotito, ¿ya? Y conectándolo con ¿cómo se llama? La disposición espacial de que si, por ejemplo, tengo que ir a la derecha y a la izquierda. Entonces, a nosotros nos parece un problema muy simple, pero estamos hablando de niños de 4 o 6 años, o sea, bien pequeños, y este es su primer acercamiento al pensamiento computacional, donde en realidad queremos que ellos definan una meta, como decía ella, y ya eso de tomar esta meta de, por ejemplo, tengo que llevar el robot de esta posición a esta otra posición, es un problema grande para ellos, y esto de descomponerlo en problemas más pequeños, de que, por ejemplo, el robot tiene que primero avanzar una cierta cantidad de pasos, después girar, avanzar cierta cantidad de pasos, eso ya es pensar de forma computacional, donde en realidad tienes un problema grande, lo vas a descomponer en problemas más pequeños y vas a ver si tienes una solución existente para estos problemas más chiquititos y ver efectivamente que lo puedas, en este caso, programar presionar estos botones o programar en este caso el robot para ejecutar una solución, ¿ya? Entonces, es bueno que en forma temprana le vayan perdiendo un poco el miedo de esto de que la computación y el pensamiento computacional, que en realidad el aparato en este caso simplemente es una forma de ejecutar el pensamiento computacional en una manera más lúdica, pero así también vamos bajando el miedo no solamente de los alumnos, sino que también de los educadores que después tienen que hacerse cargo de esto en el aula, ¿ya? Porque también hay estudios de que la ansiedad en los docentes, especialmente en temas como matemática, también se traspasan hacia sus alumnos, especialmente a las alumnas mujeres. Entonces es importante ir trabajando estos aspectos en forma consistente e iterativa, ¿ya? O sea, yo no aprendí de un día para otro a construir sitios web, sino que en realidad esto fue un proceso iterativo, uno empieza construyendo programas muy chicos y a medida que va avanzando el tiempo, uno va aprendiendo a usar otras herramientas que van facilitando otras cosas, ¿ya? Entonces, la idea es que igual esto sea un inicio de un programa continuado donde podamos cada vez ir aumentando la dificultad o el tamaño de los tipos de proyectos que pueden desarrollar los chicos. Algunos a lo mejor desarrollando de forma individual para ver temas técnicos, otros en grupos para fomentar, por ejemplo, el trabajo en equipo, lo que decía ya, el de colaboración, comunicación, fundamentales para hoy, no es la habilidad del futuro, sino que habilidades de hoy, de cómo trabajar juntos, ¿ya? Entonces, es bueno ir pensando en la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, aquí igual el tema fundamental es cómo logramos eso,
porque hoy en día tenemos una cierta población de profesores que ya están en el aula y que en realidad necesitan capacitarse para poder realmente empezar a incorporar estos temas en su aula, pero no como una asignatura aparte, eso no lo vamos a lograr, ya sabemos que el currículum nacional está sobrecargado de otras materias, y en realidad aprender a programar no es el objetivo, sino que ver cómo podemos ocupar el computador para resolver problemas que tenemos en la vida real, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo quiero ir desde acá hasta, no sé, a Temuco, en realidad, bueno, uno antes empezaba ahí con el mapa, buscaba la ruta y todo eso, pero en realidad hoy en día abrimos el celular, buscamos el mapa, ponemos los puntos y vamos viendo el camino, ¿ya? Pero alguien tuvo que implementar eso, ¿ya? Entonces es importante poder también conectar esto de pensamiento computacional con problemas de la vida real. ¿Cómo puedo tomar un problema de la vida real y descomponerlo en pasos más pequeños y estudiarlo para entender cómo funciona? Por ejemplo, cómo funcionan las pantallas de los computadores. Y al final, una pantalla, si uno piensa una abstracción un poco más simple, es simplemente una grilla de puntos que se prenden o se apagan, pensando en un dispositivo blanco y negro, ¿ya? Ahora, el color, cada punto en realidad tiene tres componentes que representan la escala de colores, pero uno puede simplificar. Y eso, desarrollar esa habilidad de abstracción también es parte del pensamiento computacional. Entonces, ahí para reforzar un poco lo que habían comentado ya Eyal y Anita, el complementar estas actividades con otras actividades, cosas que también uno puede hacer no solamente en grupos de amigos, sino que en familia. Por ejemplo, si van a visitar el sitio que se llama csunplugged.org, ahí van a encontrar actividades, y de hecho hay actividades en español, donde pueden explorar diferentes temas de computación sin ocupar un computador, porque por detrás hay ideas. Por ejemplo, nosotros si vamos a buscar algo en una lista ordenada, no vamos a empezar a buscar desde el primer elemento en adelante, porque la gracia es que la lista está ordenada. Entonces, por ejemplo, podemos ir a la mitad de la lista y ver si el elemento que estamos buscando está para arriba o está para abajo, y así al tiro estamos cortando la mitad del espacio de búsqueda, ¿ya? Y todo eso es parte de desarrollar el pensamiento computacional. Entonces, en realidad es bien ambicioso tratar de incluir esto en el currículum, pero es una buena pelea que hay que dar, ¿ya? O sea, es harto trabajo para todos para el futuro, pero en realidad es importante. Y trabajar al mismo tiempo el tema de la ansiedad y de los profesores, ¿ya? Y yo creo que ahí el club ha hecho bastante al respecto, porque justamente parte de las falencias que vieron para el 2019 fue que en realidad, por ejemplo, los educadores o no tenían las capacitaciones a tiempo o necesitaban reforzamiento. Entonces, eso es justamente es lo que uno tiene que poder dar, material de apoyo, ¿ya? Y ojo que material de apoyo no es necesariamente una guía, sino que pueden ser videos de las dinámicas, porque en realidad lo que a uno le da miedo es hacer la dinámica en clase. Yo también hago clase, entonces la primera vez que voy a hacer una actividad, no sé si va a resultar o no, pero como que hay que lanzarse un poco a la piscina, y a lo mejor la recomendación es, si uno tiene un poco de miedo, hacer esta actividad en grande, porque no sabes cómo va a resultar, qué va a pasar con los niños, a lo mejor tratar de hacer la actividad en un formato más reducido, por ejemplo, como un taller, donde no vaya a afectar a los niños si... En realidad no va a afectar la nota de los niños si es que, o no van a perder un contenido si la actividad no resulta, ¿ya? Así que en realidad esas serían recomendaciones para la parte de los docentes. Me parece excelente esto de que los docentes hoy en día puedan colaborar con nuevas actividades, recomendaciones, por ejemplo, con respecto al uso del BPOT, porque a fin de cuentas quieres que se apropien del material y lo puedan ir adaptando a sus necesidades y haciendo uso del material, porque si no, este material uno sabe que va a terminar en bodega y ese no es el propósito, ¿ya? Porque empecemos con el BPOT, después pasemos, por ejemplo, a Scratch Junior, después pasemos a Scratch, después pasemos a un lenguaje como Python, y la idea es ir siempre teniendo una herramienta distinta para apoyar al desarrollo de problemas de pensamiento computacional durante toda la escolatura, o sea, desde kinder hasta cuarto medio, ¿ya? Así que, en realidad, yo creo que hay mucho que hacer y la idea es ir trabajando todos juntos, y ahí andamos armando alianzas entre todos, porque nosotros trabajamos también con Eyal en otros temas. Así que eso, más que nada quería dejar eso para dejar tiempo para el panel. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos. Si todavía nos queda tiempo para a lo mejor hacer una pregunta cortita.
Bueno, voy a recapitular un poquitito lo que hemos conversado en esta jornada de análisis de la implementación del programa Club Vivot en los niveles de transición de los establecimientos de distintos lugares de Chile y los aprendizajes que hemos logrado en estos casi, bueno, 2 años y un poquito más de trabajo, particularmente la importancia de la promoción del pensamiento computacional y la programación desde edades tempranas y su vinculación con el desarrollo de otras habilidades que son fundamentales para enfrentar el siglo XXI de manera integral, particularmente, bueno, se mencionó, ¿no?, la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico, por citar algunos. Entre los temas que han tocado nuestros panelistas está la importancia de la interacción que genera Vivot entre educadores y niños y niñas, y que cómo esto repercute en la calidad de la educación. También que es un recurso transversal a los objetivos de aprendizaje y que permite aprender de manera lúdica y cercana, que genera mayor compromiso y motivación en los niños y las niñas. También comentamos que era fundamental la educación continua para trabajar estos conceptos con las educadoras y los educadores, y también en este sentido cómo las comunidades de aprendizaje son fundamentales para apoyarlos en este desafío y ayudarlos a perder un poquito el miedo a trabajar con Vivot en este caso. Lo importante también que es trabajar con Vivot matemáticas con niños tan pequeños, que les permite manejar la ansiedad con los números, no solo a los niños y a las niñas pequeñas, sino también con las educadoras y los educadores. Vivot permite trabajar estos temas de manera concreta, de manera lúdica, y permite partir de a poco con ejercicios simples y que están vinculados a la vida cotidiana de manera concreta. Por lo tanto, es un punto de partida que luego permite profundizar en estos temas de a poquito y con menos miedo. Y también Anita dijo algo fundamental, y es que es importante partir cuanto antes con estos temas porque los niños y las niñas pequeñitos pueden comenzar a explorar las habilidades del siglo XXI, el pensamiento computacional y la programación. Son fundamentales para su trayectoria de oportunidades futuras para ser ciudadanos más participativos. Así que en honor al tiempo, yo quisiera hacer una pregunta general y la responde el que quiera, ¿no? Quizás se ha tocado un poquitito el tema, pero no tan al hueso. Todavía hay mucho miedo y resistencia en la comunidad educativa sobre el mundo digital, y la necesidad de preparar a los niños, a las niñas, y bueno, también a los jóvenes, en el caso de los profesores y profesoras de niños más grandes, para enfrentar este siglo XXI que nos toca. ¿Qué consejo les darían a los directivos y a los educadores para que se atrevan a innovar en estos temas? Ya, si quieres yo puedo empezar. Genial. Para mí es fundamental el uso de ejemplos contextualizados. Nosotros por muchos años en las carreras de ingeniería civil en computación empezábamos con problemas muy matemáticos, muy de puzzle, de por ejemplo, trata de resolver este problema y como muchas cosas de lógica, pero en realidad eso atrae a un cierto segmento que ya como que tiene desarrollado el pensamiento computacional, entonces no estás llegando al resto que en realidad va a ocupar la computación como una herramienta. Entonces al tiro la estás segmentando y le estás diciendo, sabes que esto no es para ti porque en realidad nos interesan estos problemas súper específicos. En cambio, en realidad la computación hoy en día es para todos. O sea, todos necesitamos poder manejar nuestros datos, poder hacer un análisis simple. Por ejemplo, ¿me conviene comprar esta casa en estas condiciones o no me conviene tomar este préstamo? O sea, todo el tema de educación financiera, necesito poder manejar una planilla de datos. Entonces, el tema de ser un adulto funcional en el siglo XXI es poder ocupar el computador, entonces, y no solamente para revisar correo. Entonces, yo creo que realmente esto de usar ejemplos contextualizados, de por ejemplo, queremos, por ejemplo, plantar un huerto, entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para plantar el huerto? Ya, ok. Tenemos que, por ejemplo, estudiar bien qué plantas podemos plantar en cierto tiempo. Y toda esa descomposición del problema es pensar en forma de pensamiento computacional, pero fíjense que no hay computador en ninguna parte, a menos que le quieran poner un sistema de regadío inteligente a este huerto. Pero es parte de estructurar el proceso cognitivo de pensamiento. Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias. Y por mi parte,
Y un poco en la misma línea de lo que mencionaba Jocelyn, también poder mostrar y ser capaces, que es un desafío que también tenemos nosotros desde el Ministerio y todos también los que estamos trabajando en el sistema educativo, demostrar de que si bien son temas que pueden parecer muy nuevos, están basados en cosas que muchas veces se vienen trabajando hace mucho tiempo. Solamente que a veces se estructura un poco distinto, hay tecnologías como el mismo Vivo que nos permiten trabajarlas de mejor forma, pero los mismos ejemplos que se dan antes de cómo aprender temas que tienen que ver con las matemáticas se pueden resolver de esa manera. Y cuando uno pone ejemplos y pone algunas guías de que eso es posible, también baja esa misma ansiedad de cuando uno tiene que conocer algo nuevo y uno no sabe si es que lo va a poder lograr o no, si es que va a ser algo en que va a dar bote. No, cuando uno, en el fondo, da a conocer esto y al final cuando uno lo revisa y dice, ¿sabes qué? No es tan complicado, puedo meter las manos, me atrevo, lo logré, es mucho más fácil poder transmitirlo. Y ahí hay algo que quizá me va a salir un poquitito, pero que es muy importante, y lo mencionaban en el estudio, que hay que saber manejar muy bien la frustración. El sentido de el poder sentirse completo, el poder ir logrando pequeñas metas, te incentiva a seguir. Si es que uno, del día a la mañana, pone un desafío muy grande o muy desconectado con lo que se viene trabajando, uno se va a dar un porrazo como nos ocurre a todos en cualquier disciplina. Entonces, eso es súper importante cuando uno planifica de qué manera trabajarlo con los docentes, no exigir todo de un momento a otro, sino que ir causando también un aprendizaje significativo también por parte de los docentes y a su vez transmitirlo a los niños y niñas. Gracias, Eyal. Muy cortito, porque desde una visión como fuera quizás del sistema educacional propiamente tal, como puede estar Anita, como puede estar Eyal, creo que es muy importante abrir las puertas a la innovación para que este tipo de prácticas se asienten. Y para eso es importante también flexibilizar la carga que tienen los establecimientos educacionales desde lo institucional. Y ese es un desafío que tenemos como país. Para que la innovación entre, tienen que salir barreras. Y eso es clave también como desafío para la innovación. Ahí dejo a la Anita. Gracias, Cata. Porque yo creo que ya entre Jocelyn, Eyal y la Cata dijeron un poco como mucho de lo que pienso también, comparto plenamente. Me voy a quedar con una palabra que dijo Jocelyn, que es la contextualización. La innovación por la innovación, como que a veces, ¿verdad? Como que ya, tenemos que innovar, pero el para qué es esencial. O sea, si la necesidad no es real, la necesidad es tremendamente ficticia y alejada de lo que para mí podría llegar a ser un potencial. Quizás no tengo el problema hoy día, pero si es demasiado ficticio para lo que podría ser un potencial problema para mí, quizás no tenga mucho sentido tomar este nuevo camino, probar nuevas herramientas, instalar o empezar a desarrollar nuevas prácticas. Entonces creo que la contextualización, mirar el contexto, ver posibles nudos críticos que puedo enfrentar o quizás estoy teniendo hoy día, avanzar, y ahí también un poco lo que dice Yal, quizás avancemos con el mismo mecanismo que conocemos y tenemos y no siempre nos da resultado, pero quizás que un grupo pruebe este otro camino, pruebe, o yo misma también, en paralelo voy a ir probando también estas otras herramientas, otras ideas que entonces tengo como el camino que me genera la confianza, porque ya es conocido, y me atrevo también con otro camino, y eventualmente, si es que no resulta, la frustración va a estar un poco más controlada. Todo esto requiere que actores y el sistema completo esté apoyando el avance, ¿verdad? De a uno solo a veces se hace la cuesta un poco más pesada, pero si el sistema completo como que se pone de acuerdo en ir hacia allá, creo que resulta mucho más llevadero, como estos cambios de prácticas institucionales. Entonces me quedo con la contextualización y con la colaboración, creo que es fundamental para dar paso a prácticas de innovación. Ok,
Perfecto, muchas gracias. Sí, de hecho, es importante que la comunidad educativa participe también del proyecto, porque al final no podemos dejar solos a los educadores y las educadoras con esto. Somos ahí, equipo todos, colaboración. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por terminado este evento. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Los invitamos a conocer más sobre el programa Club Vivot visitando la página web clubvivot.cl. Ahí hay material descargable, información, lo que quieran saber, son bienvenidos. Así que los esperamos. Muchas gracias a todos.